Por estar en sintonía con nosotros. Estamos en el segmento de recomendaciones médicas y hoy vamos a estar hablando acerca de los trastornos auditivos y cuáles son sus problemas, sus síntomas, y es por ello que esta mañana nos acompaña. En esta mañana nos acompaña dos grandes invitadas. Estoy hablando de María José Machado, que ella es médico ocupacional, y también está con nosotros Marcela Navarro, gerente administrativa de Audio Group, para abordar de este tema el día de hoy, lunes 24 de julio. Y si usted quiere continuar viendo esta entrevista, también nos puede seguir a través de nuestras plataformas digitales como @canal2Nicaragua. Ahora sí, vamos a empezar lo que es la entrevista, todas esas dudas que tenemos. Muy buenos días, ¿cómo amanece? Buenos días, Samantha, y gracias por la invitación. Estamos hablando acerca de estos problemas auditivos, ¿verdad? ¿Cómo podríamos iniciar? ¿Qué es entonces? Ok, podemos hablar, ¿verdad?, de sordera cuando tenemos pérdida de la capacidad auditiva. Podemos pensar, ¿verdad?, que este problema es poco frecuente. Pero realmente, actualmente, el 5% de la población mundial tiene afectación y tiene algún problema de incapacidad auditiva. Uh-huh. Podemos decir, ¿verdad?, que la Organización Mundial de la Salud actualmente está preocupada debido a que hay 1.500 millones de personas con algún grado de discapacidad. Y esto se estima de que se va a duplicar en el año 2050. Aproximadamente 2.500 millones de personas. Para que más o menos lo entendamos, es que una persona va a estar afectada por cada 10 personas, ¿verdad? Y esto aumenta conforme va avanzando la edad. Podemos decir que en los mayores de 65 años ya la frecuencia es del 25%. Es decir, que cada una de 4 personas mayores de 65 años tienen problemas auditivos. Y esto, ¿verdad?, es más importante porque se ha asociado últimamente el 25% de causas de demencia, de deterioro cognitivo. Es decir, de que la causa del deterioro cognitivo de algunas personas es debido a la sordera. Esto quiere decir que no solamente a las personas de la tercera edad pueden verse con este problema, con este trastorno. No, esto tiene que ver con la edad. Por ejemplo, en los niños pequeños las causas son intrauterinas, infecciones intrauterinas como el herpes simple, lo que es la toxoplasmosis que muchos conocemos. A medida que avanza la edad, en niños un poquito mayores, las causas son las infecciones del oído medio, las infecciones crónicas. Ya en lo que son las personas, en lo que son los jóvenes, ¿verdad? Son las exposiciones a ruidos peligrosos. Actualmente la OMS está preocupada porque existen más de 1.000 millones de jóvenes que están expuestos a ruidos peligrosos. Ya a medida que va avanzando la edad, por ejemplo, en adultos un poco mayores, se agregan lo que son las causas ocupacionales, las exposiciones a ruidos, por ejemplo, los que trabajan en la construcción, los que trabajan en soldadura, los que trabajan con maquinarias grandes, los que utilizan maquinarias para rozar. Todos estos están expuestos, ¿verdad?, a ruidos generalmente mayores de 85 decibeles que con la exposición prolongada pueden causar sordera. Y en lo que son los pacientes mayores de 65 años, la causa es la prepiacusia, que está asociada con el envejecimiento. ¿Hay tipos de trastornos auditivos? Sí, exactamente. Esto tiene que ver un poquito también con la forma de la detección. Existen trastornos conductivos y trastornos neurosensoriales. ¿Qué quiere decir esto? Trastornos conductivos quiere decir que la parte del oído externo y el oído medio es la que está afectada. Aquí podemos tener, por ejemplo, los tapones de cerumen, las perforaciones de la membrana timpánica. Y también existen lo que son las pérdidas auditivas neurosensoriales, donde lo que está afectado es el oído interno, la cóclea.
Y esto está asociado, por ejemplo, a exposiciones a algunos fármacos, por ejemplo, la furosemida, actualmente las quimioterapias como el cisplatino, también está asociado a lo que es la prepiacusia y lo que hablábamos anteriormente, la exposición a ruido, sobre todo la parte pues laboral. Bueno, también está Marcela acompañándonos esta mañana. ¿Cómo nosotros podemos tratarnos? Buenos días. Yo vengo en representación de Audio Group, ¿verdad? Que es la empresa que está trayendo los equipos de última tecnología a nuestro país para facilitarle a la gente el volver a incorporarse a la sociedad, porque nuestro principal objetivo es hacer alianzas, digamos, con profesionales en la salud para que ellos a su vez puedan ofrecerle al público en general, ¿verdad?, o que tengan este tipo de problemas, equipos que realmente vengan a satisfacer la necesidad del paciente. Porque no es lo mismo, digamos, para nosotros lo más importante, por decírtelo así, nosotros es determinar qué fue lo que perdió el paciente y no tanto qué pérdida tiene el paciente. Porque es muy fácil, digamos, de acuerdo a la pérdida, decirle, yo le ofrezco este equipo. Pero si nosotros nos ponemos y nos preocupamos por decirle al paciente o saber qué es realmente lo que perdió, porque te pongo un ejemplo, una mamá que amaba tener a la familia reunida, sí. Ahora con su problema auditivo, más bien huye, porque no les entiende, cuando se reúnen todos y todos hablan a la vez, se aísla, sí. Se aísla. Entonces, ¿qué pasa? Para nosotros, ¿qué es lo más importante? Que esa persona vuelva a incorporarse, vuelva a amar lo que ella quería tener a sus hijos reunidos y poderles entender. Entonces, de acuerdo a su pérdida, vienen los tratamientos que son equipos auditivos, como te mencioné al principio, de alta tecnología, con conectividad inalámbrica que vos lo podés manejar desde tu celular y hay aditamentos o accesorios que también se les puede ofrecer para solventar situaciones. Otro ejemplo claro es el televisor. Ha sido motivo de divorcios entre muchas parejas, simple y sencillamente porque lo escucha el vecindario entero y la persona le molesta la que sí escucha. Entonces, para eso también tenemos otro accesorio y, como te digo, la solución sí la hay. Hay que, son auxiliares auditivos que te ayudan a la persona a volver a incorporarse nuevamente a la sociedad. Y eso es nuestro principal objetivo. Excelente, bonito el tema que estábamos abordando hoy. La verdad las cosas es que se ven afectados de pequeños a grandes también y son muchos los factores para que llevan con este trastorno, ¿no?, auditivo. Algo muy importante, Samantha, es, ¿verdad?, para los televidentes, es que sepan reconocer cuando hay estos problemas. El más común es, como decía Marcela, de que vemos que, por ejemplo, la persona pone en alto el volumen del televisor. Exacto. Pero también hay otros signos, como por ejemplo, que empiecen a tener dificultad para escuchar las voces de los niños o las voces femeninas. Esto nos puede dar una pauta de que está perdiendo, por ejemplo, lo que son las frecuencias agudas. Otra cosa puede ser de que a la persona se le dificulte escuchar cuando el quien habla está de espalda. Debido a que cuando hay problemas, nosotros nos auxiliamos de lo que son los labios para poder leerle. Exactamente. Entonces, es muy importante, ¿verdad? Como les mencionaba anteriormente, uno de cada cuatro personas mayores de 65 años pueden tener estos problemas. Así es que ojo con esos abuelitos, abuelitas, tíos que pueden estar teniendo estos problemas. Y algo muy importante es cómo nosotros nos damos cuenta. Primeramente, como familiar podemos detectar, ¿verdad?, estos problemas y acudir al médico. El médico tiene como herramientas lo que es la prueba del cuchicheo, donde se le cuchichea algunas palabras y vemos si el paciente puede detectar o no las palabras. Y posteriormente existen otras pruebas como son la de Ring y Weber, que nos ayudan a ver si el trastorno es conductivo y neurosensorial, como hablábamos anteriormente. Uh-huh. Y lo más importante es la realización de audiometría. La audiometría es un estudio
donde al paciente se le colocan distintos sonidos a distintas frecuencias e intensidades y tiene el objetivo de captar cuál es la intensidad mínima que el paciente puede reconocer. Y de esta manera sí podemos ver si la pérdida es leve, es moderada, es severa, moderadamente severa o si hay totalmente pérdida de la audición. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana y abordar de este tema tan importante que para todas las familias hay que educarnos también con respecto sí. a esto. ¿Cómo Quería. Nosotros podemos ponernos en contacto con ustedes para aquellas televidentes que tengan, ya identificaron a este paciente con este trastorno y donde nosotros podríamos adquirir también los productos o podríamos decir la solución para el paciente? Bueno, en Neurofarma, ¿verdad? Estamos realizando lo que son las audiometrías todo el tiempo, pero también queremos invitarlos, ¿verdad?, a una feria que vamos a tener el miércoles 27, para que puedan acudir, ¿verdad?, aquellos que sientan que tienen alguno de estos problemas. Las audiometrías van a estar al 50% de descuento para que tengan aprovechen esta oportunidad. Vamos a estar en conjunto con Audio Group, ¿verdad?, que va a tener lo que son las pruebas de audífonos de forma gratuita. Que Marcela, por ejemplo, nos puede hablar un poco más de eso. Sí, por ejemplo, si la persona tiene dudas de cómo va a escuchar, ¿verdad? Entonces, lo que ya se sabe, obviamente, que él tiene una pérdida, se canaliza en el programa, ¿verdad? Y se les hacen las pruebas, porque el audífono va programado de acuerdo a la pérdida que tenga el paciente. Entonces, se programa de acuerdo a su pérdida y él podrá disfrutar normalmente y poder determinar si es realmente su... El adecuado para él. Por lo general, por mi experiencia, todos los equipos que hemos adaptado en diferentes pérdidas que tienen las personas, es una satisfacción la que transmiten increíble. Excelente, muchísimas gracias. Solo para recordarle a las familias que asistan a esta actividad, ¿miércoles o jueves? Porque jueves 27. Miércoles 26. Sí. Excelente. Muchísimas gracias entonces por acompañarnos esta mañana. Nosotros continuamos con mucho más acá en tu revista Primera Hora.